Molt bona nit, avui dijous tenim programa també especial i els meus convidats, els membres de la Gaiata de Neu, la cultural. Ells van realitzar la seva presentació el passat 8 d'octubre i estan així per a contar-nos el que van sentir aquella nit. Al meu costat, la seva madrina, la Balma Porcar. Balma, buenas noches. Buenas noches. La madrina infantil, Cristina Temblador. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. El seu president infantil, Rubén Fernández. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. I Luis Fernández, al capdavant de la Comissió de la Cultural. Buenas noches. Buenas noches a todos. Primero vamos a que la gente os conozca un poquito más, ¿vale? Antes de meternos ya en lo que fue vuestra presentación. Cuéntame, Balma, ¿quién es la madrina de la Gaiata número 19? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Bueno, ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Tengo 21 años y trabajo de escaparatista en una tienda de ropa. ¿Y trayectoria festera en la cultural? Pues 11 años, van a hacer 11 magdalenas. Cuéntame un poquito el currículum que tienes dentro de la Gaiata. Pues he sido dama de honor infantil, fui madrina en el año 2009 y luego bueno, he seguido siendo dama mayor hasta el año pasado que fui madrina de honor y este año madrina. O sea, tú tenías que ser madrina en tu Gaiata, hombre, en la cultural. Por supuesto. Cristina, ¿quién es la madrina infantil de la 19? Cuéntame cuántos años tienes y a qué cole vas. Tengo 9 años y voy al colegio Lope de Vega. ¿Y qué dicen tus amigas de esto de ser madrina infantil? ¿Les hace ilusión a ellas? No. ¿Cuántos años llevas tú en la Gaiata? Desde pequeña. Desde pequeña, ¿no? Desde muy, muy, muy pequeña. Prácticamente naciste dentro del mundo de la fiesta, ¿verdad? Sí. Sí. Ya que decir que Cristina es filla de Paco Temblador, muy conegut en el mundo de las gaiates, que también va a ser presidente de la Gaiata número de Neu. O sea, ya te viene a ti la trayectoria festera, ¿verdad, Cristina? Luego tienes que contar todo, ¿eh? Lo de la noche de la presentación. ¿Vale? ¿Te acuerdas, no? De la presentación, de todo lo que viviste. Sí. Sí. Rubén, cuéntame un poco, ¿quién es el niño que representa a todos los niños de la cultural? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años cumpliste ayer? 7. 7 años. O sea, tú fuiste el día de la presentación 6 añitos. De los más peques que han sido ahí valientes en representar a su Gaiata. ¿Y cuántos llevas dentro de la Gaiata 19? Pues empecé desde el 2013. ¿Hace años ya? Oye, cuéntame una cosa, ¿por qué te apellidas igual que el presidente mayor? Porque mi padre... ¡Ah, es tu padre! Luego me cuentas a ver cómo se lleva eso, ¿eh? De ser el hijo del presidente. Luis, a ti no te voy a preguntar la edad, ¿va? ¿No? De nada, te voy a preguntar cuántos años llevas de presidente. Este 4. Este es el 4. Cuarto. Ah, por eso antes de aquí fuera de cámara me ha dicho, ah, pues sí, esto ya es sí, fácil. Estoy en mi casa, ¿no? Está como en casa. 4 años de presidente de la Gaiata 19. ¿Y cuántos aspiras más? ¿Cuántos? Pues no lo sé. Ay, no lo sé. A día de hoy no te lo puedo decir. Todos me dicen lo mismo. Sí, quieren que siga, quieren que siga. Quieren que siga, eso es bueno, ¿no? Eso es buena bueno. Señal. Si quieren que sigas es porque lo harás bien. Supongo que sí. Cuéntame un poquito de la presentación, ¿de quién fue la idea? Pues, si te digo la verdad, la idea fue de Belén, que fue que dijo, yo quería musical, la verdad es que siempre queríamos tipo musical. Más de bailes y llegó un día estábamos hablando de musicales y eso y dijo pues podríamos hacerlo de gris y digo, bueno pues vamos a intentarlo. Cualquiera le lleva la contraria a Belén. Sí. Y al final ha sido así. La verdad es que cuando os veíamos por el matadero ya mucha gente, teníais mucha gente allí preparando este somos, lo que era el decorado sí. Y todo. Este año somos el doble de comisión. Somos mucha gente y se supone que eso es porque lo estamos haciendo bien. Sí, eso será. Mira, el musical. Ahí tenéis el musical. Vamos a contarme un poquito cómo fue la noche, Balma. ¿Tú sabías algo? ¿Era todo sorpresa? Era todo sorpresa. ¿Y qué tal? Fue, bueno, la verdad que fue increíble, como se puede ver, los bailes súper chulos, la gente súper animada también, que eso también hace mucho. Y fue increíble. Para mí la mejor presentación, la mía. La verdad es que fue mucha gente participando, mucha gente de Gaiatas. Sí. A la gente le gustó. Cristina, ¿tú sabías algo o era sorpresa? ¿Sabías un poquito? ¿Te lo habían contado? Sí. ¿Sí? ¿Y Rubén sabía algo? ¿Tú sabías algo de qué iba o no? ¿Yo? ¿O os enterasteis ese día? Yo casi, casi me enteré. Ah, es que vosotros vais para el matadero también y veríais ahí cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y os gustó la presentación? A mí sí. ¿Sí? ¿Y a Rubén? Sí. Oye, estabais muy guapos en las fotos esas del tríptico, ¿eh? Ay. ¿A que sí? Cuando os hice las fotos no
¿Os olíais algo de que podía ir? Podía ir a algún musical, porque nos dijeron un poquito, nada, para hacer el tonto, tal, para hacer un tríptico chulo y tal, pero no... No, en ese momento no piensas. Claro, dijimos, pues para hacer el tonto un poco y demás y que salga un tríptico chulo. Balma, y con toda tu trayectoria festera, ¿te llegaste a poner nerviosa ese día? Como el primer día. ¿Sí? Sí. Ese día fue muchas emociones, ¿no? Porque es un día que llevas esperando mucho tiempo. Cuando eres madrina infantil, pues ya piensas, ¿no? Ay, cuando sea mayor. Y fue un día, la verdad que... Bien, cuando sea mayor y mira, ya está. Y ya ha pasado. Y ya ha pasado tu presentación de madrina. Pasó muy rápido, muy rápido, muy rápido. Cristina, ¿tú estabas nerviosa? No. ¿No? ¿Y en casa los papis estaban nerviosos? ¿En casa? En tu casa, sí, mientras te estaban vistiendo y todo. Sí. ¿La mamá se pone nerviosa todavía? Sí. Sí, ¿verdad? Ay, no me la quiero imaginar. ¿Y Rubén, en tu casa? En tu casa sería una locura ese día, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿La mamá aún se pone nerviosa cuando os viste a todos? No lo sé. ¿No sabes? Pues eso tengo que preguntar a ella. ¿Cómo eso de poner las bandas, qué tal? ¿Cómo se dio eso? ¿Ensayaste mucho? Sí. ¿Sí? ¿El papá te hacía ensayar en casa? No. No. Ensayamos en el Palau, los días del ensayo. Porque no llegaba. ¿Es que le costaba? Es que es peque. Claro, es que... Es nuestro pequeñín. Es el peque de todos los presidentes. ¿Y cómo es eso? ¿Te llevas bien con todos ellos? Sí. Te cuidarán un montón. Serás un poco el mimado, ¿eh? ¿No? Luis, ¿tú te llegas a poner nervioso o ya? Eso no. Estaba te es más pendiente de él que de lo que hacía yo y me parece que me ganó. Claro, ¿cómo lo viviste tú? ¿Como padre y como presidente? Pues estaba mirando atento. Lo que hacía él, estaba pendiente de que no se equivocara, más de que no me equivocara yo. Habíamos ensayado tantas veces y después es que lo hacía mejor que yo. Rubén, yo me equivoqué un par de veces. Sí, sí. ¿Cuántas damas tenías, Rubén? ¿Cuántas bandas tuviste que poner? Pues, es que no te lo ponen fácil. Un montón. ¿Muchas? Está bien. ¿Cuántas damas infantiles tienes, Cristina? El presidente lo sabrá. ¿Cuántas bandas pediste, Luis? Eso de lo que más acuerdan ellos. Me pillas ahora, ¿no? Son 6 o 7. Tenéis una comisión, este bueno, has dicho sí, antes este el doble. Estamos que orgullosos que de la gente que tenemos. Pero es que mira, además son damas y son grandotas, ¿eh, Rubén? Sí. Jolines. ¿Pero pudiste con todo? No pude. Claro que sí. Bueno, la banda de María la puso mi padre. Quizás se resistió un poco más. Sí, porque era un poquito más alta. Ya, milagros no. Pero lo hiciste muy bien, la verdad. Pero es que ya lo hiciste bien el día de la imposición de bandas. Que eras el más pequeño de todos y ya lo hiciste muy bien ese día. Ese día también estaba nerviosa, ¿verdad, Cristina? Que antes me lo has dicho, que el día de la imposición de bandas un poquito más que el día de la presentación. Sí. ¿Y qué se siente cuando ya tienes la banda de madrina infantil? Porque tú tenías muchas ganas de llegar a lo más alto, ¿no? Y de poder ser madrina infantil de tu galleta. ¿Y qué sientes cuando ya tienes la banda puesta? Y dices, ahora ya no se pueden echar atrás los papis ni nada, ahora ya está. Ya soy la madrina. ¿Estabas contenta? ¿Y ahora qué nos espera? Porque ahora ya ha pasado la presentación y ya vamos a pasar Navidades y Magdalena enseguida. ¿Qué vamos a preparar, Luis, este año? Pues, ¿cómo llevas la programación? Vamos a repetir casi todo lo que ha pasado, porque ha salido siempre bien y nos gusta lo que hacemos. ¿Y del boceto me puedes contar algo ahora? A ver si me sacas. Por ahora no. ¿Tú me cuentas nada del boceto? No. Sorpresa. ¿Para ti es sorpresa? Para mí sí. ¿Sí? 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 A mí no me deja meterme entonces ahí. Entonces no me va a poder contar nada. No. ¿Vais a lo clásico? Ya avisaremos el día que toque. El día que me pueda contar, mira, pues sí. Los restos tendrán que estar esperando. ¿De la programación me has dicho que repetís? Más o menos, sí. ¿Y el librero ya lo tienes en marcha? Sí, sí, sí. Ya estamos en ello, que lo queremos sacar cuanto antes mejor. Es una cosa que nos gusta hacer y queremos sacarlo a la venta y tener tiempo para que la gente pueda venderlo. Cuéntame un poquito de tu equipo de... Tienes más comisión, en el matadero la verdad es que da gusto ir a veros porque sois mucha gente. Sí, porque el año pasado éramos, nada, 3 o 4 y este año somos, me faltan dedos para contarlo. Y estáis bien organizados y todo, ¿eh, vos? Sí, sí, no me puedo quejar. De... ¿Hasta equipo de fútbol? Pues sí. Vamos a decirlo, sí. Que eso otros años no me lo han podido contar. Porque además fue una de las ofrendas que más ilusión os hizo el día de la presentación, era sorpresa también, y a la gente le gustó mucho. Bueno, me da tanto hombre por allí pasar, eso no estábamos acostumbrados en la gente.
Cuéntame, Luis, ¿cómo es la iniciativa esa de decir la galleta 19 va a tener equipo de fútbol? Pues llevamos años ya intentando hacerlo. Lo que pasa es que pues, entre que unos años en la falta de plazo y otros que no teníamos gente, pues nos costaba. Pero este año que vimos que ya teníamos, empezamos a mirar pues entre gente de la galleta, algún conocido, algún hermano por ahí que también se ha querido apuntar y al final pues sí. ¿Y tenéis tiempo para todo? Pues sí, nos da tiempo. Hacer galleta, jugar a fútbol. Sí, nos lo pasamos tiempo bien. Para todo. Oye, mirad el escenario, qué bonito se ve ahora, muy completo. Todo lleno. Sí que se ve bonito, ¿verdad, Cristina? Ahí está, dice lo más alto. Hay que decir que colaboró mucha gente de otras galletas, ¿no, Luis? Sí, yo quería dar las gracias. ¿Eso fue a todos. Fácil, convencer a la gente para salir? No, porque se apuntan a todo, ¿eh? No se lo esperan. Se apuntan a todo. Vas a hablar con ellos para decírselo, no se lo esperan, pero una vez que se lo has dicho, pues sí. Encima es que ellos los conozco y querían colaborar. Y lo que quería dar era darle las gracias a ellos por haber participado en nuestra presentación. Balma, háblame un poquito de este momento, que yo sé que fue especial para ti. Fue muy, muy el momento bonito. De la actuación del Jauraor. Fue muy no bonito. Sabías, vamos, eso sí que ni te lo esperabas. Yo sabía que iban a venir porque estaban invitados, pero no sabía que iban a cantar. Pues sí. Que para mí es muy emocionante. Y fue una ofrenda, la verdad, que muy, muy chula. De las más especiales para mí, al menos. ¿Ofrendas cuántas tuvisteis? Uf. ¿Muchas? Un montón. Yo creo que habían dicho que 15 o 16. ¿Ofrendas? Tuvimos muchas ofrendas. A mí me dolía la espalda. ¿Cuántos besitos diste? No los contaste. No, pero ahora sí que puedo contar las damas. Uy, no sé si las tendremos todas ahí las ofrendas, porque, como tú has dicho, mucha gente se quiso acercar ahí a estar con vosotros el día de vuestra presentación. Y ahora, Cristina, ¿qué acto es el que esperas con más ilusión de Magdalena? Porque tú los conoces todos. El de Magdalena ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el desfile de galletas? ¿Dar voltetas? No te gusta, sí, hay que andar mucho. ¿Y la ofrenda? La ofrenda hay que andar más. ¿Y el coso, tirar confeti? Sí. Ah, ese acto que no lo quiten. Sí, eso sí, ese que ese ya acto no... que no lo quiten, porque si no, no sé qué pasará con nuestras fiestas. ¿Y a Rubén? ¿Qué acto es el que más le gusta? No te he entendido bien. ¿Qué acto es el que más te gusta de Magdalena? ¿Qué acto quieres que llegue ya? Bueno, pero que no lleguen, que si los acaban. ¿Pero el coso multicolor te gusta? Sí. ¿Tirar confeti? Sí. ¿Pero tiráis a traición o tiráis con conocimiento? Bueno. Uy, esa cara. Esas mía, caras agua. De... Ya lo veremos ese día. Sí, sí. Un poco. Ya veremos esas el día caritas. Ese. Es que a mí vienen amigas de mi cole, entonces yo les tiro un bote claro, así más grande. Este año que estarás arriba del todo de la carroza. Este año aprovecharás. Ya no puedo llegar. Vale. Bueno, a mí ya sí que no pueden llegar, pero yo ahí es más difícil. Claro, tú te difícil. Pones el saco al lado y ahí te vengas por todos estos años atrás, claro. Ahí. Balma, ¿tú qué acto es el que esperas con más ilusión, ahora como madrina mayor? Pues la ofrenda a la Virgen. Es como cambia de los pequeños. De pequeña me hubiese sí. dicho el coso también. Sí, ¿sabes? Seguramente te hubiese dicho el coso, sí. O el desfile de galletas por las voltetas. Sí. Pero para mí es el más emocionante. A ver si es muy largo, se hace un poco pesado, pero cuando ves la basílica al final... Cuando ya estás ahí, se te viene tanta emoción y tanto... Y después que entraréis dentro y estaréis... Y podemos besar a la Virgen, sí. Que es lo más... Luis, ¿tú tienes algún acto también? O todo. Todos dar igual de faena, ¿verdad? Yo, si te digo la verdad, me gusta el desfile. Me gusta porque... ¿Te gusta ya verla salir del matadero? Sí, ya, es decir, ya está yo, fuera... Es que tengo ya que mirar por el matadero, que es que estamos todo el año trabajando y ves sacar la galleta que has estado haciendo durante todo el año. Oye, y cuéntame el susto del otro día, ¿qué pasó en el matadero? Pues a ver, si luego nos vamos... No, nada, y hay que poner 24 horas a alguien ahí. Pues ¿qué pasó? A robar. Menudo susto. Sí. ¿Han hecho mucha maleza? Pues sí. Sí, desgraciadamente sí, a nosotros y a muchos compañeros. No sé si al final harán algo. Me han dicho del ayuntamiento que van a intentar poner algo, algún remedio para que no vuelva a suceder, pero no es la primera vez que pasa y bueno, pues a nosotros pues algo nos ha hecho y esperemos que se solucione pronto. La verdad que menuda mañana pasasteis allí. Toda la mañana. Se dice que recordaba mucho al día del famoso incendio, todos los presidentes allí con móviles en la mano y todos esperando a ver qué... Todos en vivo. Claro, pues no sabíamos cómo iba a acabar la cosa. ¿Y cómo os enterasteis? Pues yo me enteré por el WhatsApp, que llegó un compañero y dijo, ¿me han forzado la puerta? Y ya empezamos a preguntar y pues uno a otro, a mí me han entrado, a mí me han...
Y yo llamé al grupo nuestro de WhatsApp y dije, ¿alguien puede acercarse? Y se acercó un compañero de la gallata y dijo, sí, sí, que... La verdad, que disgusto. Pues sí, porque estará todo el año y que eso es dinero y... Es un disgusto, pues por eso, se pasan muchas pronto. Horas, mucho frío allí dentro y luego pasa... Esto que desluce, la verdad es que desluce mucho nuestras fiestas. Y ahora, pues, ¿por qué no? Porque todavía queda tiempo y se puede recuperar y reponer cosas, pero si esto nos pasa la semana antes de Magdalena... Si hubieran hecho alguna desgracia, alguna galleta, la fe no hubiera sido de ellos. Sí, pero bueno, si se han llevado material, o bueno, yo estoy segura que ahí claro que se van da a tiempo. Llevar. Da tiempo. Herramientas, material... Hay tiempo para, digamos, para reaccionar y para conseguir lo que falta, pero bueno... No, pero que el disgusto está. El disgusto está, el disgusto ahí, claro. Está. Mira, estamos viendo la despedida de las madrinas del año pasado. Qué rápido les ha pasado el año, ¿eh? A ellas. No me digas eso. Sí, sí, yo lo digo por eso, porque se pasa enseguida. Ahí tenemos la segunda actuación de Yaura Osvaldo. Se te vio muy emocionada a ti. Sí. La verdad es que sí que se te vio, ¿ves? Ahí tenéis vuestro momento de complicidad. Qué guapas allá arriba, Cristina. Qué bien es se que... te ve allá arriba. La verdad que precisamente ser madrina con ellos dos para mí es muy, muy emocionante porque, bueno, a Rubén lo conozco desde pequeñito y, bueno, a Cristina la conozco desde que estaba embarazada Belén, así que para mí son mis niños. ¿Y vosotros qué tal con Balma? ¿Bien? ¿Se porta bien con vosotros? Ay, madre. Oye, uy, que voy a pasar la pregunta. Rubén, ¿y el papá cómo manda más? ¿En casa como papá o en la gallata? ¿Dónde manda más? En casa. ¿En casa manda en más? Casa. ¿Como papá manda más? ¿Como presidente es más bueno? Sí. ¿Sí? Que diga lo contrario, bueno. Pobre. ¿Y en casa quién manda más, el papá o la mamá? Mi padre. ¿Sí? ¿Quieres decir? ¿Sí? ¿Y en tu casa? No sé cuál. Uy, 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 los dos mandan igual, me parece. Belén y Paco. ¿Sí? Mirad qué rápido ha pasado la presentación. Madre mía. Es que el año va a pasar así de rápido. Se pasa volando. No, por Dios, no. Yo conmigo no, porque yo no me puedo levantar de la cama. Ya verás. Y ahora es que tenemos Navidades. Navidades, dentro de poco tenéis la cena de Navidad. El día 9. El día 9. Ya está ahí. Ya, luego para los peques también van a hacer un acto, la gestora. Que a ellos les gusta mucho salir, pero después para los peques también nos lo han dicho, ¿no? ¿O lo ha contado Luis? No, no todavía no. ¿No les ha algo dicho? Sé, pero todavía no podemos decir. Cuando ya esté todo cerrado. No, Luis no cuenta nada hoy, ¿eh? No, lo tenemos hoy cerrado está en banda. Sí, sí. Cuéntame y no algo. Dice nada. Algo de... Esta Magdalena nos van a pedir tantos papeles como otros años. Pues claro, ¿qué te piensas? Ahora. Este año también de castellonero, el primer día de Magdalena, entregar papeles. Pues tiene pinta de que va a ser así, o sea, que, sí que es verdad. Sí. Y el convenio que se firmará al final, como siempre, estamos esperando todo el año y se va a hacer todo como el año. ¿Y el tema de la subvención cómo se ha quedado? ¿Habéis cobrado todo? Todavía no, pero todavía no. Las últimas noticias es que estamos a punto. ¿Las últimas noticias de cuándo? De hoy. Ah, de hoy, bueno, estamos a punto. Bueno, es reciente. Es fresquito. Sí, de hoy. Vamos a confiar que hace falta. Sí, por ahora, eso, que no está totalmente para pagar, pero sí, que no creo que den problemas. Esperemos que sea porque así. Porque hay que hacer fiesta, estas madrinas y este presidente, tiene que tener fiesta en el sector. ¿Y eso que hacíais vosotros, que era súper divertido? Una noche en la carpa, ¿me podéis contar lo que es? ¿Qué bailabais? ¿Qué era, Cristina? ¿Qué imitabais un programa de la tele? ¿Me lo puedes contar? ¿Quién me lo cuenta? A ver, cuéntamelo, Rubén. Que hacíamos, empezamos el 2014 en tu cara, haciendo el programa de Tu Cara Me Suena y se llama Mi Cara Os Suena. Ah, ¿y este año también? Ya, pero es que el año pasado, lo tenía claro, pero no bailé. No bailó. ¿No bailaste? Pero este año no te puedes escapar. Este año ya se va a querer imitar. Este año tenéis que bailarlo, bueno, todos. Todos. ¿Y Luis también baila? Hombre. Eso siempre lo hablamos aquí, yo siempre digo, tengo que ir a veros, porque la verdad es que tiene que ser muy divertido. Sí, nos lo pasamos muy bien, muy bien. Yo siempre lo digo. Además, que Luis es la fiesta, todos. ¿Eh? Quien quiera ir, no, todo el mundo que quiera ir puede ir, la entrada es libre.
Además, va mucha gente. Sí, es el día que más se llena. Uy, el día de las paellas, que eso lo hemos hablado otros años. Pues también. Uy, ese día, el domingo suena el móvil de algún presidente y es Luis para pedir arroz, que ha hecho corto. Porque es una barbaridad la gente que baja la galleta 19. ¿Cuántas hicisteis el año pasado? Cerca de 40. 40 paellas. Pues las tengáis que probar todas. Todas, hay que probarlas todas. Sí, sí, el concurso está ahí. ¿Yo? Probarlas todas. Sin limón no puedo. Pues que te vas a poner limón a las 40 paellas. Bueno, ¿ves qué rápido ha pasado, Cristina, el programa? Sí. ¿A que ha sido fácil? Sí. ¿Otro día volverás? Sí. Bueno, haremos otro y vuelves, ¿vale? Ajá. Y me contáis más cosas. ¿Tú vendrás, Rubén? Vale. Claro. Un año para que el año que viene que te dejen repetir de presidente, ¿no? No me voy a poner el relevo. Tú tienes cogería el relevo del papi. Cuando el papá se lo deje, tú. Bueno, no quedan años. El año que viene también quiere repetir. Claro. ¿A que sí? ¿Quiero repetir? Pues ya está, sí. Ahora ya verás vendrás a la tele y será más fácil, ¿verás? Ya vendrás y no estarás ni nervioso. Y lo de las bandas ya, chupao. ¿Vale? Bueno, ¿y vosotros bailáis el rollo y caña juntos? Sí. Sí, sin reñir. ¿Y vais de la manita a cada acto sin reñir y sin protestar? Bueno. Depende. No, depende cómo tengáis el día. Se portan bien. ¿Sí? No hay queja de ellos. La verdad es que. La verdad que se está portando muy bien este año. Se hacen caso de todo y si hay algún fallo lo corrigen enseguida. Eso es porque os gusta y porque estáis en la mano siempre, en vez de ponerla arriba en el hombro, la ponía abajo. ¿Eso quién? Yo. ¿Tú? Los dos. Pero ya lo tenéis todo controlado. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que he estado súper a gusto con vosotros. Nos han sorprendido, Cristina y Rubén. Pensábamos que... Pero no, estamos un rato más y se ponen aquí. Me quitan el micrófono a mí y se ponen ellos a llevar el programa. Pues otro día tenéis que volver, ¿vale? ¿Cuándo? Uy, luego te lo digo. Luego miramos la agenda y cuando haya un hueco te vienes otra vez, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. A seguir disfrutando este año, Balma, que pasa muy rápido. Y ellos aún pueden salir de mayores. Sí, eso. Pero bueno, tú ya has vivido la experiencia de infantil, de mayor. Yo ya tengo. O sea, yo estoy segura que vinculada a la galleta vas a seguir. Sí. Porque es una chica castellonera y que, bueno, tu currículum te avala, desde luego. Y vosotros a disfrutar, ¿eh? Del año, que es vuestro año. ¿Vale? Que no os lo quite nadie y tenéis que disfrutar, ¿vale? Pero haciendo caso a los papis, ¿eh? Que si no, estos os enfadan y se os llevan a casa. ¿Vale? ¿Os vais a portar bien? Sí. Con el presidente, aunque tengamos un poco de confianza, Rubén, ¿le haremos caso en todo? Sí. Claro que sí. Luis, a ti te veo el año que viene aquí también. Te espero, ¿no? Claro que sí, sos. Le dejáis que repita, ¿no? El año que viene. Sí. Sí. Yo no digo nada. Y a tots vostès, el dilluns me ve i vindré, va. Tindré més comida de la galleta número 5. Ordes cordes. Fins la setmana que ve.